Orrío Natura Mombú recibe o líder o Real Madrid. Esta mañana as oficinas do club, algúns retardados aínda collían as súas entradas. Apenas quedaban 100 localidades por vender. O papel vai se esgotar hoxe mesmo. A afección está co equipo. Quedou demostrado onte, despois da recepción que os xogadores recibiron nada máis chegar a la vacuna. Despois de gañar en Gran Canaria, o Río Natura Mombú afrontará a misión máis difícil de todas, facerlle fronte a este Real Madrid de Pablo Laso, invicto na Liga despois de 21 xornadas e con só unha derrota na Euroliga. O partido tamén terá atractivo de ver de novo en Santiago o tunesino Salah Mejlis. Corbacho sabe o rival co que se van medir. El Madrid tiene una gran plantilla y tiene mucho banquillo, así que va a ser muy duro. Pero bueno, intentaremos estar al nivel del partido y sobre todo sin miedo, sin temor a nada y sin nada que perder. E mentras o Obradoiro segue traballando na procura dun xogador interior que substitúa a Mike Muscala, de momento haberá que agardar. No club non queren precipitar unha decisión que será clave na recta final de temporada. Ya tenemos muchas limitaciones económicas como para ponernos nosotros más limitaciones. Nos gustaría que estuviera aquí cuanto antes, pero lo más importante es que él quiera venir y que sea un jugador que pueda hacer crecer al equipo, ¿no? Ahora en Ucrania se está dando una situación política que está influyendo en la propia Liga de Baloncesto. No hay muchos jugadores en este puesto y sobre todo no hay muchos jugadores en este puesto para un equipo de nuestro presupuesto, ¿no? Respecto a renovaciones, Mateo tenlo claro. Normalmente los equipos pequeños están condenados prácticamente a reinventarse todos los años, ¿no? Porque los jugadores, digamos, que no satisfacen el rendimiento suelen salir y los que lo satisfacen pues se suelen elevar su cotización y es difícil también que continúen, ¿no? Hoxe só quedaban 100 entradas por vender. O Sar será unha caldeira este domingo cando o Río Natura se enfronta ao Real Madrid. O Real Madrid non coñece outra cousa que a victoria. 21 partidos, 21 triunfos. O Río Natura chega a este duelo sen medo en un momento extraordinario. É un partido de moita expectación por la trayectoria y la calidad del equipo visitante y también por la trayectoria de nuestro equipo, ¿no? Tenemos que intentar hacer hoy un muy buen entrenamiento y que el equipo en el próximo partido, que es contra el Real Madrid, compita y haga sentir a sus aficionados orgullosos de su equipo, ¿no? Porque os homens que dirixe Moncho Fernández reciben o conxunto branco no Sar, ata o momento un rival imposible, só perdeu un encontro e foi na Euroliga. O Río Natura tratará de gañar coa forza do Sar e o momento que atravesa. O Río Natura Mombús medirase este domingo o equipo que capitanea a CB. Esta vez o Real Madrid visita o multiusos do Sar nun momento no que os ánimos están avivados polas últimas vitorias. Hacemos cosas que podemos usar o donde podemos sacar ventajas contra el equipo rival, pero es verdad que contra Real será un poco más difícil. Despois de 6 vitorias consecutivas, o playoff é unha opción. Nos quedan muchos partidos en casa que tenemos o deberíamos ganar. Es verdad que yo siempre mira por arriba y quiero jugar playoffs si podemos, pero falta mucho. No partido de Gran Canaria comprobouse de novo que Pavel Pumperla é o xogador máis polivalente no equipo de Moncho Fernández. Teníamos que cambiar algunas cosas y yo sé de qué hablo porque yo jugaba muchos minutos en otra posición que normalmente pero salimos muy fuertes y todos juntos como es nuestra fuerza y jugamos muy buena defensa y por eso ganamos. A afección compostelá entregouse por completo neste encontro xa que as 6.000 entradas do Fontes do Sar xa están esgotadas. Por certo, como se divertiron os xogadores do Río Natura na noite de onte, a noite de Entroido. O premio deste ano sería para Mario Corbacho Vaquerizo. Non todos se animaron, pero na cea con aficionados viuse a Estobar sen complexos, a Iñaki Sanz de Hippie e a Rafa Luz presuntamente de Mariñeiro. Foron os máis atrevidos. Outros, como Oriol ou Albert Ons, non entraron en tantos detalles. O corpo técnico foi de corpo técnico.
E aquí teñen a Mai Muscala, o exxogador do Río Natura Monbus, debutou con Atlanta, fixo contra Fénix, 4 puntos, 5 rebotes e 19 minutos na pista. Con todo, Muscala non evitou a derrota do seu novo equipo. Para os sobradoristas, o Real Madrid non é invencible. Os de Moncho Fernández teñen como obxectivo lograr a sétima vitoria consecutiva. Lleva 21 vitórias consecutivas, en Euroliga tamén va bastante bien, só a partida contra CSKA de Moscú, así que viene un momento moi bueno, pero algún día tendrán que perder, ¿no? Yo espero que sea este fin de semana contra nosotros. Intentar mantener el mismo nivel que tenemos los últimos partidos, ¿no? Hemos ganado 6 seguidos, pues porque hemos mantenido el nivel de concentración tanto en ataque como en defensa muy bueno. Yo creo que a partir de ahí podremos hacer algo contra el Madrid. No encontro mediranse dous grandes como son Alberto Corbacho e Rudy Fernández. Bueno, yo estoy siempre con Corbin, ¿no? Es mi compañero, lo veo cada día trabajando y la verdad que está en un momento de forma muy grande, ¿no? Yo creo que ahora mismo Corbacho está jugando a un nivel mejor. Jun Yen segue recuperándose da súa lesión de xeonllo. Moncho Fernández explica o xeito no que os seus deben afrontar o partido para ter opcións de triunfo. No tener muchas pérdidas porque ahí te castigan. No solo tienes que defenderles al principio, es que tienes que defenderles durante y luego al final, porque no hay que olvidar que son el equipo mejor reboteador de la liga. Do grupo de trabajo que se diseñó o principio de tempada, donde podemos decir que había 15 xogadores, bueno, pues 5 o por ausencias o por lesións están fora, non? E entón é complexo porque tens que poñer xogadores fora de posto, tens que inventar solucións que non son as habituais, non? E iso altere, e para nós o traballo diario é moi importante. José, por certo, Obradoiro presentou esa camisola a que portaba o club na temporada 76-77. Xa pasaron anos, unha edición limitada que os aficionados xa poden mercar. Como modelo exerceu Tonecho Lorenzo, todo unha lenda do club baixo a atenta mirada de Moncho Fernández. Agradecido Tonecho, mesmo se prestou, se é necesario, para xogar uns minutos o domingo ante o Madrid. No Obradoiro hubo bastantes más jugadores que Tonecho y bastante mejor en algunos casos, ¿no? Y internacionales. Entonces yo daré las gracias al club porque me hace una ilusión enorme volver otra vez a poner esta camiseta y a ver si me da Moncho unos minutitos pues para el domingo, ¿no? Scott non vai poder xogar mañá no día da volta de Salamés Riosar. Este no cello inflamado e con forma de pelota é o Teduran Scott. O xogador nin se vestiu pro adestramento. Outra baixa para Río Natura Monbus. Outra preocupación pro adestrador. A carón de Oriol, Moncho miraba a Scott. O tempo que na bancada o teléfono do director deportivo botaba fume na procura dunha fichaxe que non chega. Así está a situación un día antes de enfrontarse ao Real Madrid. Posibilidades de vitoria... Penso que é posible, todo é posible. Ninguén pensaba que íamos gañar en Canarias e mira. Amán de Lasso parecía compadecer a Moncho. O cadro galego moverase outra semana no terreo da Heroica. O Real Madrid chegou ás 4:30 desta madrugada ao seu hotel en Santiago, pero este mediodía no adestramento nin resto de cansanzo. Todo festa. Así respira un equipo líder sen derrota na Liga. Con eles, volve a usar Meisli. Vai ser difícil desexarlle sorte aos meus excompañeiros. Non sería bo para min. Así que quedarei con aquilo de que gaño mellor. Mañá, a 6, será o partido.